y mañana más por la mañana, donde cerraríamos básicamente ya nuestro módulo de estas 2 semanas tan rápidas que han pasado y donde hemos tenido la oportunidad de hablar bastante acerca de lo que es marketing en sus elementos más esenciales. Bien, creo que está faltando participantes, ahí está Esther, ahí está Luis. ¿Quién está faltando? Igner está faltando. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿Cómo compañeros. está? ¿Cómo está Luis? Buenas noches. Gracias. Después, si no me equivoco, también está faltando Daniela, también está faltando, ¿no? Los dos creo que están faltando. Pero bueno, mientras se van acoplando sus compañeros, lo que vamos a hacer, como todas las clases, básicamente es revisar, ¿no? Es revisar lo que hemos hecho en la anterior clase, lo que hemos hablado. Va a entrar a sus desafíos. Vamos a tratar de alcanzar hoy día por lo menos unos dos desafíos, mañana uno más, ¿no? O dos más, y con eso habíamos combinado, ¿no? Ahí está también Ariel, que se está conectando. Entonces, recordaremos, ¿no? Estuvimos hablando acerca de lo que es la variable plaza, la variable distribución, donde han enfocado, donde están enfocando muchas empresas y a nivel también unipersonal. Para tratar de ahorrar costos. Y les había dicho que por dos cosas importantes, es pues hay que enfocarse en lo que es el tema de los intermediarios, ¿no? Uno, porque vamos a optimizar, ¿no es cierto? Vamos a optimizar esa fuerza de ventas, que, ojo, les había indicado, el vendedor y el marketero tienen perfiles diferentes, ¿no? No son necesariamente los mismos perfiles. Tienen dones diferentes, ¿no? El uno es más estratégico, obviamente, y el otro es más operativo, ¿no? Y aquí va a funcionar muy bien esa fuerza de ventas, es decir, esos vendedores, esa operatividad que se trata de lograr a nivel de de esta fuerza de ventas, tiene que ser sumamente poderosa para que nuestro producto sea alcanzado hacia el cliente final dentro de esta cadena de distribución. Posterior, les había indicado que también es importante por temas de eficacia, ¿no? De colocar todos tus recursos o los recursos que tienes ahí disponibles para alcanzar tus objetivos. Entonces, no hay que escatimar recursos, siempre el mercado debe tener tu producto, ¿sí? Debe tener tu producto, debe estar a disponibilidad del mercado tu producto o tu servicio. Es un poco complicado, es un poco difícil porque aquí va incluso a tratarse temas del costo-beneficio, ¿no? ¿Han escuchado hablar ustedes del costo-beneficio? Obviamente, ¿no? ¿Qué es el costo-beneficio? ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir así, en sus palabras, qué es el costo-beneficio? ¿Cuánto vas a ganar con el costo que tú pones, no? Exactamente, ¿no? Siempre, como indica Luis, siempre ahí revisas cuáles son los beneficios que tú vas a adquirir de un costo, de un pago, de alguna actividad que tú realizas. Entonces, en el aspecto racional, por ejemplo, del comportamiento del consumidor, esto pesa bastante fuerte, siendo que uno de esos factores de compra, de consumo, es justamente la parte racional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la mamá es mucho más racional en estos temas cuando va al mercado que el papá, ¿no? O sea, las señoritas son más racionales que el varón. El varón va al mercado y compra nomás la haba a 20 bolivianos, ¿no? El tomate, el kilo, compra nomás a 30 lucas. Pues no le importa, ¿no? En cambio, las señoritas van y van regateando. Pero rebájame, pues, ¿cómo puede ser esto? Mira, tu tomate está ya medio mal. No, te voy a pagar menos 5 pesos. ¿No? Esa es la parte racional. Y les había indicado que también esta parte es fundamental porque las señoritas procesan 3 veces más rápido la información que los varones, ¿no? Y ahí es donde nace justamente esta eficacia. O sea, colocar todos estos recursos para que tú vayas a conseguir los objetivos, ¿no? Siempre realizando este análisis de costo-beneficio. Les colocaba como ejemplo esto de los huevos Casey, que es justamente uno de los casos donde señores no escatiman costos, no escatiman recursos para que su producto siempre esté en el mercado, siempre esté disponible para el consumidor.
Después habíamos revisado los canales de distribución, estos circuitos de distribución. Les había dicho que básicamente conocemos tres circuitos de distribución. Estos canales de distribución también se asemejan mucho a los canales de comunicación que hoy en día se tienen en temas de marketing. Antes se trabajaba mucho, por ejemplo, con los canales verticales en cuanto a comunicación. Sin embargo, estos canales verticales no te daban una. No eran muy holísticos, no eran muy integradores para que tú puedas conocer los diferentes niveles donde está pasando tu producto. Ya con los canales horizontales, ¿sí? Con los canales horizontales, ahora nos podemos dar cuenta incluso si nosotros damos al intermediario el producto y el intermediario le da al cliente, ya podemos saber cuál es la opinión de este cliente acerca de nuestro producto sin que nos dé necesariamente información el intermediario. Entonces se ha vuelto más integrador lo que es este tema de la comunicación a partir obviamente de estos circuitos de distribución, ¿no? Habíamos visto este canal ultra corto, ¿no se acuerdan? ¿Qué era el canal ultra corto donde está Melissa? Melissa, ¿qué era el canal ultra corto? Melissa la una. Melisa a las 2. Melisa a las. Que es directo del pro consumidor. Exactamente, ¿no? Como la imagen, ahí está el chanchullo, es la imagen, ¿no? Y es directamente de la fábrica hacia el consumidor, ¿no? Del productor hacia el consumidor. Antes no sé quiénes nos deben, ¿no? Penitencias, quiénes nos deben recitar. Mañana vamos a pagar las penitencias, ¿no? Creo que tienen que bailar. Bueno, lo que ustedes quieran preparan esta noche. Entonces, este canal ultracorto suele ser el más sugerible, especialmente cuando no tienes intermediarios, debido a que directamente tu producto llega hacia el consumidor. Lamentablemente no tiene un alto impacto en lo que es la accesibilidad del producto, es decir, no lo consigues de manera sencilla este producto en el mercado porque carece de distribuidores, carece de personas que vayan a otorgarte la facilidad de que este producto esté en tus manos. Necesariamente tienes que dirigirte hacia ciertos lugares exclusivos para que tú puedas consumir, para que tú puedas comprar, adquirir este tipo de productos, ¿no? Les daba como ejemplos el caso financiero, ¿no? Que tiene diferentes productos, pero tú debes dirigirte justamente a este tipo de instituciones para que tú puedas, obviamente, adquirir uno de sus servicios. El caso de San Luis también les decía, ¿no? Que San Luis en algún determinado momento optó también por tener otro tipo de canal de distribución, que no necesariamente sea el canal ultracorto. Es decir, no sé si alguien recuerda, San Luis lo encontrabas también en las tiendas, ¿no? En las tiendas de barrio, ¿no? Especialmente cuando no había problemas de escasez de pan, ¿no? Entonces la opción era comprar el pan San Luis y tú lo encontrabas en las tiendas de barrio. De poco fue desapareciendo las tiendas de barrio y ya no se ocuparon por esa distribución y determinaron nomás que sus productos deben ser vendidos en sus propias tiendas, ¿no? Y les daba el caso de esta señora que hace deliveries de almuerzo, ¿no? Que también es un caso totalmente, es un ejemplo totalmente vinculado a este canal de distribución que estamos observando. Después les decía este circuito canal corto, ¿no? Que ya va a tener un intermediario. Este intermediario se va a encargar de que llegue el producto hacia el consumidor final. Les daba algunos ejemplos, ¿no? Y les decía que Inti es un caso mix, ¿no? Inti también como tiene sus propias tiendas, ¿no? Es decir, tienen un canal ultra corto, también hace el uso de ciertos intermediarios. ¿No? Ciertos intermediarios, que obviamente esos intermediarios van a funcionar de manera así abrupta como revendedores, porque van a aumentar incluso el costo de los productos, ¿no? Ahí también tenemos una desventaja de estos intermediarios. Después les decía el circuito canal largo, ¿no? Este circuito canal largo que ya va a tener prácticamente dos intermediarios. El primero que va a ser el mayorista y después va a ser el detallista, ¿no? Entonces, este mayorista que va a realizar la adquisición justamente del producto al por mayor de la fábrica, de la empresa, lo va a llevar o va a repartir a los minoristas y este minorista se va a encargar de repartirlo a los consumidores finales. Por ejemplo, acá en la Justus,
¿Vanessa vive acá en La Paz o es de Tarija, Vanessa? Listo, buenas noches. Soy de Tarija y vivo en Tarija. Tarija, residí en Tarija. Sí, Entonces, sí, sí. mil disculpas porque en algún momento di ejemplos hablando de las calles de acá de La Paz y otras cosas, ¿no? Sí, pero me ubico también un poco. No, ok, genial. Entonces, acá en La Paz hay una calle llamado el Mercado Justus, ¿no? Donde venden un montón de productos como ropa y computadoras y otro tipo de accesorios. Y, por ejemplo, en la venta de las computadoras, en la venta de también los pequeños accesorios como los pendrives, los mouse, hay en realidad tres mayoristas. Solamente son tres los que tienen el control de ese mercado, ¿no? Estos tres mayoristas son los que reparten justamente a todos esos señores que nos ofertan accesorios para computadoras y computadoras, ¿no? Ese también, por ejemplo, es un circuito canal largo, es un ejemplo de circuito canal, ¿no? Ellos hacen la importación, por decirle, de estos accesorios para computadora, los reparten a los detallistas, y ¿sí? Los detallistas ya tienen ahí un montón de tienditas en la calle Justos para que puedan llegar al ser consumidor final, ¿no? Es decir, las tiendas de barrio justamente es un caso de este tipo de canales, en donde nos van a llegar ahí ciertos productos y obviamente los vamos a distribuir al consumidor o a este cliente final. Les indicaba que hay un canal más, que es el canal ultralargo, ¿no? Este canal ultralargo tiene acá, entre este mayorista y este productor, tiene también un intermediario, que es el negociante, ¿okay? Este negociante muchas veces parte de las acciones del lobby, ¿no? O sea, hace lobismo. Sí, practica el lobismo. Les hablaba en algún momento que ese lobismo es una técnica muy utilizada en Estados Unidos para tratar de generar contactos. Los lobistas lo defienden así, ellos dicen, nosotros hacemos un arte, dicen ellos, ¿no? Hacemos un arte de contactar, de hacer el contacto directo con estas personas para que se puedan conocer y después ya puedan hacer negocios. ¿Ok? Pero parten de la idea, de la premisa siempre de hacer negocios. ¿De acuerdo? O sea, es un accionar netamente comercial, ¿no? En cambio, a nivel de América Latina, la cultura misma es el pensamiento occidental que nos han dejado, es diferente, ¿no? O sea, nosotros pensamos siempre en hacer amigos, ¿no? Voy a ser amigo primero de esta persona para que después yo pueda hacer negocios, ¿ok? Son pensamientos que hasta el día de hoy mantenemos, ¿no? Son prácticas que hasta el día de hoy mantenemos. Por ejemplo, un artículo científico hablaba justamente de eso y decía este autor. Entre los ejemplos está justamente esto, ¿no? De los amigos, de los negocios, y entre otros ejemplos está que acá en América Latina estamos acostumbrados, por ejemplo, a exportar siempre lo mejorcito, lo mejor. Nosotros siempre nos quedamos con lo peor, nosotros siempre somos consumidores de lo peor, nos quedamos, ¿no? Ejemplo es el café. En el caso del café, siempre exportamos lo mejor. Si alguien me pregunta, ¿usted ha probado un café? No, nunca he probado un buen café porque siempre se lo han llevado al extranjero todos nuestros productos que son los mejores, ¿no? O sea, y esa cultura es occidental porque los portugueses y los españoles siempre han practicado eso, ¿no? Decían, todo esto hay que exportarlo, hay que llevarlo al Reino Unido por esa deuda que tenían en aquel entonces y de esta manera también realizamos nuestros pagos, nuestros pasivos, ¿no? Son prácticas entonces culturales que hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? Pero bueno, decirles que los pensamientos americanos ya están influenciando a América Latina y este modelo está cambiando. Entonces hay que estar con los ojos abiertos porque sí que se están imponiendo, tal es el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Les decía de Peter Thiel, es el librito de 0 a 1, ¿no? Búsquenlo, léanlo, es muy interesante, ¿no? Del cofundador de PayPal, ¿no? Que habla de globalización y habla también acerca de lo que es la innovación. Peter Thiel en ese libro te dice, prácticamente hay dos formas de concebir el desarrollo. La primera es pasar de 0 a N, ¿no? En el eje de las X, ¿sí? De 0 a N. A eso se conoce como globalización, te dice Peter Thiel. Y la segunda es pasar de 0 a 1. A eso se lo conoce con la palabra innovación. ¿Okay? ¿Quiénes realizan globalización?
¿Qué país realiza globalización, por ejemplo, a nivel mundial? ¿Quiénes practican? ¿Quiénes son los que practican globalización? ¿Quiénes creen? Los de Google, las redes de comunicación. Sí, pero hay un país así, exclusivo. ¿Les gusta practicar globalización? ¿China? No. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo China? China. China. Exactamente, los chinitos, ¿no? Como dice Luis. O sea, los chinitos practican globalización, sí, pura, ¿no? O sea, Peter Thiel te dice, es muy fácil pasar de 0 a N. O sea, es muy fácil globalizar, te dice Peter Thiel, ¿no? ¿Por qué? Porque en la globalización lo único que haces es influir hacia otras regiones, y aquí va a funcionar muy bien la copia, te dice el Peter Thiel, ¿no? En el librito de 0 a 1. Y lo que hacen los chinitos es justamente eso. De repente a Ariel se le ocurre una sensacional idea, sumamente innovadora, que lo va a querer mercadear, lo va a querer desarrollar el producto. Y bueno, hasta que la piense, sí, hasta que la piense cómo realizar sus estrategias de mercado, cómo buscar su segmentación, su nicho y demás, va a venir un chinito y va a decir, uta, qué lindo ha hecho este Ariel esta cosita, genial. Yo voy a llevarlo esto a mi país, a China, y voy a producir en masa, listo, ¿no? Economía se escala y lo produce en masa y lo va repartiendo a todo el mundo, ¿no? En cambio, pasar de 0 a 1 es lo más complicado, que es la innovación, ¿no? Y después esas otras teorías de lo que es el efectualismo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, estos lobistas hacen justamente ese trabajo. Tenemos su desafío 3, ¿sí? Que lo van a hacer también en equipos, los mismos equipos que están trabajando en estos dos desafíos anteriores. Y van a hacer lo siguiente. Van a buscar 3 empresas con distribución canal ultracorto, 3 empresas con distribución canal circuito corto y 3 empresas con canal circuito largo. O sea, 3 ejemplos por cada canal. ¿De acuerdo? Solamente ese sitio. ¿Está bien? Entonces, tienen un tiempo determinado de 20 minutos. Son las 19:54, entonces 20 minutos ya prácticamente debe estar acabado, más o menos a las 8:20 debe estar acabado este desafío. Voy a habilitar en el Moodle, ¿no?, la actividad correspondiente para que ustedes carguen ahí el documento, ¿no? Carguen ahí el documento, el nombre de la actividad, ¿no?, que diga distribución y solamente si desean sus nombres. No es necesario que coloquen los ejemplos. Los ejemplos me los van a comentar a mí. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Corre tiempo. Adelante, por favor. Adelante, ¿quién quiere consultar? ¿Nadie? Solamente nombres, ¿no, Lisa? ¿Lisa, solamente nombres? Ah, ok. Nombres de las empresas. Sí, gracias. Exactamente, nombres de las empresas. Y en el Moodle, el nombre de los integrantes. Perfecto. Lo subimos, ¿no? El documentito con los nombres y los... Exactamente. Perfecto. Exactamente. Muy bien, yo estoy acá conectado. Cualquier consulta, por favor, me indica.
Bien, la actividad ya está en el Moodle, entonces carguen ahí su documento en PDF, ya sea de los integrantes, y si ven necesario, también colocan los ejemplos que están buscando. Diez minutos.
5 minutitos más. Tienen 5 minutos más para enviar su documento al Moodle. Un minutito, bueno, menos de un minuto, 50 segundos a partir de ahora. Diez, nueve, ocho, siete, seis,
5, 4, 3, 2, 1 y prácticamente el tiempo se ha agotado. Compartimos su presentación. Ya, ya, listo. ¿Cómo les fue? Creo que nos fue bien, licenciado. Hemos puesto los tres. Genial. ¿Han logrado subir el documento? Sí, lo hemos subido. ¿No han subido, no, William y Dani? Sí, sí, ya ha subido. Perfecto. Muy bien. Dicen. Esther. Sí, Lizen, he tenido problemas con mi computadora para poder subir. Justo al momento se me colgó. Tienen 5 minutos más en el módulo. Tienen 5 minutos extra justamente para prever estos temas. Así que hasta las 20:20, no hay problema, súbalo. Ya, gracias, Lizen. Muy bien. Sin embargo, hay que seguir avanzando. A ver, voluntarios, ¿qué equipo quiere comenzar? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Y a las? ¿A nadie? Si no, lo voy a cerrar el desafío, por si acaso, si no hay equipos. Ya. Nosotros entonces, dicen, empezaremos con Williams. Adelante. Por favor, indíquenme un ejemplo por cada canal, solamente uno. Perfecto. De ultracorto hemos escogido a Porigoma. Ya, sí, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué la empresa? Porque ellos directamente tienen sus sucursales donde te entregan el producto, no distribuyen por tienditas, ¿no? Es un sucursal principal donde o te hacen el colchón o te venden el producto. Exactamente, ¿no? Perfecto, un buen ejemplo. El siguiente. Muy bien. Siguiente. Pusimos como Amazon. Ya. Venta de artículos en general, ¿verdad? Ellos te compran el producto, ellos hacen la distribución y te entregan directamente, ¿no? Genial. Bien. ¿Y el último? Y el último, el canal largo. Hemos puesto a librerías. Ya. Como Full Office o Limpia, digamos, ¿no? Que ellos tienen varios. Las papelerías, ¿no? Exacto. Claro, las papelerías, sí. Las papelerías serían un buen ejemplo dentro del canal. Circuito largo. Sí, Amazon está bien ubicado dentro de los canales circuito corto. Como les indicaba, de hecho, este tipo de empresas son la nueva modalidad que se tiene en cuanto a la diferenciación del producto, en cuanto al desarrollo de un producto. Pero yo les hago la pregunta a todos ustedes y les digo, hoy en día se necesita dinero, se necesita siempre dinero para armar un negocio. Depende también, ¿no? Depende si tienes una muy buena idea, tal vez puedes juntar capital con alguien. Si tú no siempre, ¿no ves? Sí. No siempre, ¿no ves? No es como la idea que nos decían, no, siempre para hacer un negocio, para que tú desarrolles un producto, sí o sí tienes que prestarte platita de alguien, siempre se trabaja con dinero ajeno, te decían, ¿no? Ahora ya no es mucho eso. De hecho, por ejemplo, que ustedes han colocado como el caso de Amazon, el caso de Airbnb. El caso de Airbnb, por ejemplo, es sensacional. Estos chicos que en 6 meses se volvieron multimillonarios porque estaban ya prácticamente en la inanición, ¿no? Como ustedes saben, en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, ya a los 16, 18 años, los changs ya están fuera de su casa, pues, ¿no ve? Ya están ahí buscándose la vida, ¿no? Por eso les digo, es otro tipo de contexto, es otro tipo de cultura. Aquí en Bolivia, 40 años, 45, seguimos en la casa, ¿no? Mami, ¿no? Seguimos en la casa. Es cultural, pues, este tema, ¿no ve? Y en Estados Unidos, estos chicos estaban en la universidad, se cuenta la historia de Airbnb. Saben qué es Airbnb, ¿no? Airbnb, esta empresa grande que ofrece
lugares para que tú puedas hospedarte, pues, hospedarte durante una visita a Tarija, durante una visita. Por ejemplo, en Tarija Airbnb funciona sensacional, ¿no es cierto, Vanessa? Tengo a varios compañeros de acá de La Paz que muchas veces se fueron a Tarija y contrataron a Airbnb, ¿no? Porque los costos incluso son mucho menos que un hotel o un alojamiento. Entonces, estos tres chicos decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos pagar el apartamento, nos están a punto de botar el apartamento, ya no tenemos liquidez, no tenemos solvencia del dinero que nos hemos prestado, ya hemos intentado vender gelatines y todo por la calle y nada nos sale bien. A ver, intentaremos lo último, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay una gran movilización en temas universitarios por los congresos y otras cosas más, ¿no? O sea, los universitarios siempre están en movimiento, ¿no? Y dijeron, bueno, tenemos un pequeño espacio ahí en nuestro apartamento que estamos alquilando, subalquilaremos esos pequeños espacios, pondremos colchones, ¿sí? Pondremos colchones ahí y a ver si a alguien le interesa dormir una noche acá, hospedarse con tal precio, ¿no? Y pum, le dieron en el clavo. Resultó excelente, ¿no? Entonces, en menos de 6 meses, multimillonarios los chamos. Entonces, Airbnb es una empresa donde incluso ustedes pueden registrarse y prácticamente ganar su dinero a partir de esto si es que tienen un espacio en casa, ¿no? Y así es, este es el modelo americano, ¿no? Entonces, ¿se necesita siempre dinero para armar un negocio? No siempre, ¿no? Como indica Luis, esto es bastante relativo. Muy bien, siguiente equipo a la una. Gracias, buenas noches. Ariel, adelante, por favor. Igual, un ejemplo de cada circuito, ¿no? Exactamente, solo un momento. Bueno, mi grupo ha preparado lo siguiente. En la distribución de canal ultracorta, hemos hecho un ejemplo con Cine Center. Es directo del consumidor, en este caso con la empresa, ¿no? Sí, está bien. Sí. Uh-huh. En canal circuito corto sería el venta de boletos del estadio. Un ejemplo. Ok, ya los revendedores. Exacto. Y de canal circuito largo es la venta de cerveza, en este caso aquí en La Paz, Paseña, ¿no? Que distribuye a las pequeñas empresas, ellos recién a las tiendas y las tiendas recién al consumidor. Excelente, perfecto, buen ejemplo. Siguiente equipo. Dicen. Aquí van. Vanessa, adelante, por favor, Vanessa. Hemos puesto en un canal ultra corto el servicio de servicios de internet, telefonía, como Tigo, Viva, Intel. Ya. Uh-huh. Y también después en el canal corto, servicio de radio taxis, porque tienen algunas empresas con personas que quieren manejar autos y de ahí al consumidor. Y canal largo. Hemos puesto la empresa Corella de calzados, Coca-Cola, que es bebidas refrescantes, igual como canal largo, que tiene sus distintos intermediarios. Perfecto. En esos ejemplos que dio Vanessa, por ejemplo, el caso de los taxis, nunca se olviden que tanto en el servicio como en el producto, siempre es importante la investigación, o sea, lo que les había mostrado en tema de los stakeholders, en tema de lo que son los interesados. Siempre es importante que nosotros estemos ahí tratando de desarrollar el producto, tratando de desarrollar el servicio, ¿no? Aquí en La Paz, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso, ustedes han escuchado, de las señoritas, mujercitas que habían hecho su pequeño emprendimiento, su pequeño negocio, justamente realizando este servicio de taxi, ¿no? En la zona sur de La Paz. ¿Ok? Que lamentablemente no tuvo mucho eco solamente al principio. ¿Por qué? Porque se les detectó que se quedaron ahí. No hubo más oferta de valor de ese tipo de servicio. ¿Ok? En vez de que se expanda, se quedó ahí, se fue achicando hasta el día de hoy prácticamente ser insignificante. Entonces, el desarrollo del producto siempre es importante. La ideología lamentablemente no entra mucho en temas marqueteros, porque en marketing utilizamos la publicidad. ¿Sí? En temas ideológicos utilizan la propaganda, entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Pues,
mucho cuidado con jugar con temas de ideologías cuando ustedes estén vendiendo algo, porque suelen caer muy, 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 muy rápido. Su tiempo de vida en el mercado son muy, muy, muy efímeros. Muy bien, ¿algún otro equipo? Excelentes ejemplos. Nosotros, dicen. ¿Quién está? ¿Daniela? Melissa. Melissa, adelante Melissa, por favor. Por ejemplo, hemos puesto canal ultra corto, Cris, Tarija. Ahí está, sí. Aquí, por ejemplo, ellos abren su propia tienda, digamos. Ellos son los productores y venden directamente al cliente. Después, en circuito corto, hemos puesto la CBN, porque bueno, ellos distribuyen a las tiendas y las tiendas directamente al consumidor. Y en circuito largo, uno de los ejemplos es Samsung. Ya. Mediante diferentes intermediarios llega al consumidor final. Eso es. Genial. No le entendí muy bien a Melissa lo que nos indicó. ¿Cris Tarija? Sí, porque Esther me había indicado de que en La Paz ellos solamente distribuyen a tiendas. En cambio, aquí en Tarija, Cris tiene una tienda exclusiva para vender directamente al consumidor. Sí, de hecho hay las dos formas también. Lo que no entendí es que Melissa también es de Tarija. ¿Está en Tarija? Sí, yo soy de Tarija. Ah, ok. Bueno, valga nuevamente la redundancia, por favor, por eso es bueno siempre que me informen al principio, si es que en algún momento yo fui muy, muy localista al decir algunos ejemplos de acá de La Paz, ¿no? Entonces, el poco tiempo que nos queda voy a tratar siempre de ser un poco más extenso. Mil disculpas, y bueno, tenemos dos tarijeñas, estuve 3, 4, 5 veces en Tarija, también tuviendo la oportunidad de dar clases allá con los líderes. Excelentes ejemplos, claro que sí. Me hizo recuerdo del caso de Samsung, el equipo de Melissa. Lo que pasa es que muchas veces, como habíamos hablado, las empresas no siempre venden el producto como tal, o sea, no venden su producto o servicio, te venden otras cosas más y eso es justamente lo que te agrega valor. Y eso es incluso lo que te puede llegar a dar esa fidelización o esa lealtad en cuanto a tu marca y en cuanto a tu producto. Por ejemplo, Samsung, ¿sabían cómo empezó Samsung? ¿Qué es lo que vende Samsung en temas de productos? ¿Qué es lo que vende? Electrodomésticos. Eso es, ¿no? ¿Ve? Electrodomésticos. ¿Pero sabían cómo empezó? Vendía pescado. Pescado. Claro, eran distribuidores de pescado en Corea. Así empezaron. Entonces, después, recién se dieron cuenta que su mercado era otro, que podían entrar a otros tipos de mercados y posterior entraron a lo que es el tema de electrodomésticos. ¿Ustedes conocen en los productos de Matsushita Electronic? ¿Alguna vez los han visto? Matsushita Electronic. ¿Nadie? Levantar la mano, ¿quiénes han visto productos de Matsushita Electronic? ¿Quiénes han visto, han utilizado? Puta. ¿Nunca han escuchado? Panasonic. Ok, Matsushita Electronic es Panasonic. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, es bastante interesante este tipo de posicionamiento de la marca y de posicionamiento del producto, ¿no? Es así como se van rigiendo este tipo de empresas, ¿no? Muchas instituciones, pues les cuento un secretito, muchas instituciones a nivel Bolivia de educación superior no están registradas dentro del Código de Comercio, ¿no? Y están registradas con otros nombres, o sea, por decirles, se llaman, soy la marca Patito y mi institución educativa se llama Universidad Patito, de esta manera. Entonces, hay ciertas cosas detrás por tratar de salir de temas impositivos y de temas netamente comerciales. Muy bien, ¿algún otro equipo? ¿Todo está completo? ¿Algún otro equipo a la una? ¿Algún otro equipo a las dos? ¿Algún otro equipo a las tres? Bien, muchísimas gracias por la participación en este desafío 3. Avanzamos y nos localizamos en la otra variable donde las empresas obviamente siempre han colocado su atención, que es la promoción. ¿Qué había sido la promoción, Daniela? Daniela, la una.
Daniela, las dos. No se olviden que mañana las personas que no han respondido van a bailar, van a cantar, ¿no? Les van a enviar dulces online. Daniela, ¿las? Daniela, ¿qué es la promoción? Nada. Jennifer. Licenciado, buenas noches. La promoción es una campaña publicitaria, hace promoción de un producto. Sí, de hecho, la publicidad es una variable de lo que es la mezcla promocional. La promoción se indica o se dice que no es más que dar la información concreta de tu producto, de tu servicio. Eso es promocionar, dar información de las bondades y características que tiene tu producto o que tiene tu servicio, ¿de acuerdo? Las técnicas o las variables que nosotros vayamos a utilizar, como la publicidad, el tema del 2x1, que ya les había indicado que en marketing nada es gratis, absolutamente nada es gratis, todo siempre se guía en base a temas contables, por ejemplo, los famosos prosoteos, los famosos costeos que se hablan, a partir de esto se hacen las promociones para que las empresas no pierdan. Entonces, simplemente es eso. Cuando saben de promoción en temas marketeros, estás informando acerca de tu producto. Dentro de la promoción encontramos a la mezcla promocional, es decir, otras variables dentro de esta variable. Veamos cuáles son. Antes lo que es el concepto como tal, dice que es un conjunto de diversas técnicas de comunicación. O sea, esta mezcla promocional vamos aquí nosotros a utilizar diferentes técnicas, diferentes métodos para tratar de comunicar la información de nuestro producto. Tales como nos indicaba Jennifer, ¿no? Tales como la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, ¿no? esas técnicas que utilizamos, relaciones públicas, que están disponibles para que un vendedor las combine de tal manera que pueda alcanzar sus metas específicas. Eso también lo dice la American Marketing Association. Van a encontrar tanto con Philip Kotler, tanto con Grant Ross, tanto con la American, con la AMA, van a encontrar este tipo de conceptos bastante, pero bastantes del área social, bastante románticos, bastante, bastante bonitos. Ok, no hay problema, en el chat, genial. ¿Sí? Entonces, la primera variable que se revisa en la mezcla promocional justamente es la publicidad. ¿Okay? Entonces, esta publicidad puede ser de dos formas. Puede ser ATL o puede ser BTL. La publicidad ATL significa above the line, ¿no? Arriba de la línea. ¿Okay? Above the line. Es aquella publicidad masiva. Por ejemplo, televisión, medios escritos, la radio. Cuando utilizas este tipo de medios, estás haciendo publicidad ATL. Above the line, arriba de la línea. La publicidad ya discreta, como la que están viendo en la imagen, se conoce como la publicidad BTL, below the line, debajo la línea. Es la publicidad discreta, es la publicidad, por ejemplo, que vas a colocar en los bolígrafos, que vas a colocar, por ejemplo, en las marquesinas donde esperamos al Puma Qatar, y esa publicidad se conoce como publicidad discreta. La publicidad discreta hoy en día se trabaja muy bien. ¿Han revisado los videos que les he dejado en el módulo? ¿Han revisado, por ejemplo, el caso de lo que es el personal? Esa publicidad de personal. ¿Sí? ¿Esther? ¿Los revisó? ¿No? ¿Nadie? ¿Ariel los revisó? ¿Sí? ¿De qué habla ese video de personal? ¿De qué se trata? Sí, ¿recuerdan? No, exactamente, ahorita no recuerdo. No se preocupen. No se preocupen. Como dicen por ahí, ¿no? La venganza es dulce. Enseguida les tengo justamente preparado algo por ahí de estos videos, ¿no? Por ejemplo, el video de personal, los que han revisado, básicamente ahí es un bebé, ¿no? Que ve a la mamá que estaba atendiendo a la plantita, ¿no? Y el bebé dice, se decepciona y dice, ya no la quiero a mi mamá, ¿no? Entonces pasa una serie de secuelas muy interesantes hasta que el bebé dice, bueno, me voy de la casa, le dice a su mamá, ¿no? Me voy de la casa, ¿no? Abre la puerta y dice, pero me llevas, le dice, ¿no? Entonces todavía dependientes lo hicieron, esa publicidad lo hicieron referente al Día de las Madres allá en Argentina, que creo que se festeja cada la segunda semana de mayo, algo así es, ¿no? Entonces esa publicidad, por ejemplo,
utiliza ciertos rasgos de ATL y BTL. O sea, es cierto, es una publicidad que fue lanzada en redes sociales, en YouTube, después fue viralizada a nivel de los medios masivos, ¿ok? Pero en ningún momento te dicen que ellos están dando, vendiendo servicios de internet, en ningún momento, ¿ok? Pero el mensaje está por debajo, es una publicidad discreta, es una publicidad BTL. ¿Qué más? La segunda variable es la venta personal, ¿sí? La venta personal, adelante, Luis. ¿En estos rangos entrarían esto, la publicidad agresiva, en alguno de ellos? En los dos entra la publicidad agresiva, especialmente en lo que es la above the line, arriba de la línea. La publicidad agresiva parte necesariamente de ahí, ¿no? Parte necesariamente de ahí. Un ejemplo característico fue Coca-Cola y Pepsi en algún momento determinado, donde ellos mismos batallaban muy fuerte y se agredían. Hay publicidad que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube de hace unos 20 años atrás, donde prácticamente se insultan en su publicidad estos señores, tanto Coca-Cola y Pepsi, hasta que llegó la Vanguard Group y todo se fue relajando, porque la Vanguard Group forma parte de las dos empresas. Y en temas de debajo la línea, ¿no? Haciendo un mix, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Un ejemplo claro fue también aquí en La Paz, disculpen, Melissa y Vanel, les voy a comentar, en la Plaza del Estudiante, cerca de la Universidad Mayor San Andrés, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hace unos 10 años aproximadamente, había una gigantografía de otra universidad, una universidad privada, no les voy a decir el nombre de la universidad, y era una persona que se encontraba en esa gigantografía limpiando los vidrios, ¿no? De estas personas que limpian los vidrios en los edificios, ¿no? Y ahí abajo decía, ¿de qué lado quieres estar? Bastante fuerte, ¿no es cierto? Bastante fuerte. Y ahí obviamente el logo de la universidad, ¿no? Eso, por ejemplo, es una publicidad muy agresiva, pero que está debajo de la línea. En los dos casos, ¿no? Claro, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Nada. Ya en la venta personal, se conoce o se utiliza el marketing consultivo, se utiliza la táctica del marketing consultivo. Esta venta personal trata justamente de crear relaciones. Entonces, al crear relaciones también va a generar un marketing relacional. Se realiza a partir de la visita, por ejemplo, de las personas hacia su cliente para ofrecerle este tipo de producto, y tiene que conocer muy bien lo que son las características y las bondades del servicio o producto que estás ofreciendo. No puedes quedarte ahí indicar, ¿cuál? Y esto me va a servir, no sé. Tienes siempre que dar toda la información y generar un ambiente recíproco y de diálogo entre la otra persona. ¿Para qué? Para que esta otra persona, es decir, tu consumidor, tu futuro cliente, tu cliente potencial, te dé información extra sin querer queriendo. Ese es uno de los objetivos de lo que es esta venta personal. Uno de los casos característicos, ustedes han escuchado hablar de esta universidad NextU, que promocionaban ahí en medios televisivos, que era también parte de Open English. ¿Escuchado hablar? ¿No? Bueno, esta universidad en línea, la NextU, tú llamabas y realizaban un marketing consultivo a partir de telemarketing, ¿no? Una venta personal. Y debes ser bastante cauto, al recibir información de este tipo de personas, ¿no? Porque están justamente entrenados para eso, para venderte, para convencerte mediante lo que es la técnica del telemarketing. Entonces te empiezan a hablar, ¿no? Te empiezan a hablar bien bonito y te empiezan a dar información, y de repente, en pleno diálogo, cuando todos están concentrados, cuando ambas personas están concentradas en ese diálogo, te quieren sacar información financiera, ¿no? Te dicen, esto es así, señores, esto es así, el marketing funciona de esta forma, así usted va a aprender estos contenidos, así, así. Usted tiene tarjeta de crédito en media conversación, ¿no? Y te sacan ahí, y como tú estás bastante concentrado en la concentración, te has integrado muy bien en la conversación, entonces dices, sí, sí, señor, ah, perfecto, no se preocupa, sigamos con lo que es la explicación de este marketing, y te siguen explicando, y de nuevo, después de un momento, ¿y cuál es el número de su tarjeta de crédito? Ah, un ratito, es la 46, ah, perfecto, muy bien, señor, entonces ahora le sigo explicando, y te van sacando de esa forma información, entonces tienen que ser bastante cautos en este tema,
Pero la venta personal justamente trata de eso. Trata de sacar esos datos, esa información de los integrantes de la familia, si hay otros consumidores y otras cosas. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Esa es la promoción de ventas. Es lo que les decía. Y es que es diferente. ¿Sí? O sea, específicamente ese 2x1, ese regalito que te dan, es la promoción de ventas. ¿De acuerdo? Se los he colocado una de las empresas, obviamente, que has realizado muchos, pero muchas promociones de ventas en los últimos 30 años. Y, por ejemplo, teníamos estos muñequitos de cuando Bolivia fue al Mundial, ¿no? Tal vez muchos ni se acuerdan de esto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Estos señores te decían, por 3 tapits te dan este muñequito, ¿no? Del Echeverri y no sé qué te dan, ¿no? Por 5 tapits más 10 bolivianos te damos tu pelota del Mundial, te decían, ¿no? Hasta que hoy en día sus promociones ya no son tan, tan promoción de ventas en su significado como tal, ¿no? Ya te dicen, tráeme 20 tapitas y más 100 bolivianos te doy un plato, ya te dicen, ¿no? O sea, medio raro son sus promociones de ventas de Coca-Cola, ¿no? Pero ese es un ejemplo ideal en cuanto a lo que se refiere esta variable de la mezcla de promocionar. ¿Ok? Ya les vuelvo a recalcar, les vuelvo a repetir, nunca se olviden, nada es gratis, ¿de acuerdo? Siempre está dentro del costo del producto lo que es su promoción, ¿no? Nunca es gratis. Las relaciones públicas es un importante elemento por el cual mediante ciertos protocolos, esas son las relaciones públicas, nosotros vamos a tratar de dar toda la información correspondiente y este usuario se sienta bien atendido y se siente identificado con el producto o con el servicio, ¿no? Un caso ha sido Impuestos Nacionales. Hace unos 5, 6, 7 años atrás, tú ibas a Impuestos Nacionales, todos te ladraban. Te querían comer. ¿No? Entonces, su buzón de quejas, su buzón de reclamos, iba justamente en esa línea. Decían, recibimos mala atención, que nos hacen esto, que nos hacen el otro, que nos amenazan nomás ya cuando entramos a la puerta. Un montón de quejas. De esa manera, Impuestos Nacionales determinó, genial, hay que trabajar en relaciones públicas. Hoy en día vas a Impuestos Nacionales y la atención es sumamente interesante. Ha subido bastante en lo que se refiere la atención y la información en cuanto a relaciones públicas. Entonces, es un caso ejemplar justamente de este cambio y del desarrollo del servicio que han tenido. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. El mercadeo directo. Este mercadeo directo funciona muy bien con lo que es la distribución. Y además va a jugar un rol importante la información que tú des a partir de ciertos canales, como sea el telemarketing, que les había comentado en un anterior caso. El telemarketing no es más que realizar el uso del teléfono para dar información a tu producto. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a estos señores de Contact Center, ¿no? Esta empresa... El año pasado sacó un dato muy interesante acerca de lo que son los call centers, indicando que América Latina, prácticamente, especialmente Bolivia, no sirve para estos temas. No nos interesa llamar, no nos interesa conocer información tanto del producto o del servicio mediante los call centers. Tanto así que solamente, según su estudio que se realizaron ellos, en promedio se tuvo alrededor de 2.500 a 3.000 llamadas en el año, a diferencia de los peruanos que registraron más de 20.000 llamadas. O sea, nada, cero. Entonces los bolivianos, ¿no? Buen dato que nos dieron estos señores de Contact Center, prácticamente no nos interesa llamar a las instituciones para saber acerca del proceso, del servicio. Nos interesa más que todo, según ellos, dirigirnos de manera física para adquirir esa información. Entonces, ese es el mercadeo directo. Disculpe, licenciado. Luis. No sé si es que va en esta parte, pero quería consultarle sobre esto, que son los canales de distribución. Cuando estás queriendo postular para ventas, dices canal moderno, canal horizontal, canal vertical. ¿Es a esto más o menos lo que se refiere? Sí, exactamente. Lo que les decía cuando estábamos hablando de distribución, acerca de estos niveles de comunicación o de estos canales de comunicación, ¿no? Estos canales modernos, los canales verticales, los canales horizontales, son bastante utilizados especialmente con los interesados del producto. ¿Para qué utilizamos este tipo de canales, ¿no? Lo que nos dice Luis,
para más que todo saber la información del cliente post compra o post venta, pero de manera directa. Ok, o sea, ya, por ejemplo, una de las cosas que se está utilizando bastante con este tema de las tecnologías de la información y la comunicación es el Internet de las cosas, ¿no? Este Internet de las cosas, ¿qué es lo que realiza? Colocarle un chipcito ahí al mouse y que a partir del mouse yo le haga llegar toda la información al fabricante de si está fallando mi mouse, por qué la se mueve, por qué no se mueve y demás, ¿no? Ha aparecido muy bien con lo que es el tema de los automóviles, ¿no? En España hay una empresa, no recuerdo el nombre, en la cual te presta esos servicios de justamente mantenimiento de los automóviles, de los autos, pero nunca, nunca conoce al mecánico, jamás. ¿No? Tú dejas tu movilidad ahí en el servicio, ¿no? Y todo es mediante conexión por internet. Entonces, esa es un tipo de característica de esta omnicanalidad que tiene actualmente este tipo de servicios, ¿no? Con lo que son los horizontales, los verticales. Los verticales están desapareciendo, sí. Los horizontales se utilizan más ahora. ¿Cómo es antes horizontal? ¿A qué se refiere? ¿O moderno? ¿A qué se refiere exactamente? Es simplemente identificarse con lo que es un organigrama. Los organigramas verticales, que son los más tradicionales para representar a cómo está distribuida una organización, son bastante utilizados, porque ahí colocamos al nivel ejecutivo, al nivel gerencial y al nivel operativo. Entonces, lo mismo pasa en el tema de comunicación. Si es que nosotros utilizamos una comunicación vertical, es bastante complicado la comunicación entre los ciertos niveles, ¿no ve? O sea, necesitamos hojas de ruta y demás. Y lo propio pasa en los horizontales. Los horizontales, ¿no? Donde se dice que no hay muchos, como el caso de Google, ¿no? Que es una horizontal, ellos dicen aquí no hay gerentes, aquí no tenemos jefes, todos son números, ¿no ve? En Google, entonces el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3, puedes trabajar al ladito del empleado 300, que al final había sido el jefe de la unidad, pero nunca te has dado cuenta, porque todos son números. Pero la comunicación es directa. O sea, está trabajando a mi lado, está trabajando extrañamente el gerente. Esa es una comunicación horizontal. Ah, ya. Eso es, solamente se ubica en los organigramas. ¿No? Este tipo de modelos está campeando en lo que son los mercados, ¿no? ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? ¿Nada? Muy bien. El merchandising también es parte de lo que es la mezcla promocional. Este merchandising hace referencia a cómo están ubicados sus productos. O sea, en pocas palabras, la decoración bonita que colocas a tus productos. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, hasta los shoppings deben tener su propia forma de ser en su infraestructura, de ser diseñados. La arquitectura de los shopping actualmente o se hace en líneas rectas, como rutas, como una sola calle, o se hace en espirales, ¿no? Esa es la tendencia en la arquitectura de los shoppings. ¿Para qué? Para que yo cuando entre a un shopping visite absolutamente todas las tiendas. Ese fue un caso, perdonen Vanessa y Melissa que vuelvo a hablar del caso paseño. No sé si allá en Tarija tal vez se presente este mismo caso, tal vez no, con la experiencia que se tuvo aquí en La Paz. En el Megacenter aquí en La Paz, uno entra al Megacenter y extrañamente lo han tapado ahí una de las entradas con banquitos, le han puesto una plantita, ¿no ve? Hay tierrita más creo que le han echado para que nadie pase, no sé qué han hecho, ¿no ve? Porque está mal diseñado, porque esa entrada te dirigía directamente al patio de comidas y nadie iba a revisar las tiendas que estaban alrededor. Entonces, por esa razón, justamente lo taparon. La arquitectura estaba mal hecha. Por eso se dice que actualmente debe ser como una calle recta los shopping o en forma de espiral. Después, este merchandising también tiene vinculación con otros ejemplos. A ver, ¿por qué en los supermercados el pan o la carne siempre se encuentran al fondo? ¿Por qué? Para que puedan ver los demás productos también y como el exactamente, pan. Exactamente. ¿No ve? ¿Quién nos dijo? ¿Melissa? Sí. Melissa, ¿no? Claro, porque obviamente cuando vas al supermercado, tú dices, voy a comprar pancita y cancita nomás y después voy a mi casa. No, pues tienes que pasar por todas esas rutas, por todas esas cabinas que tienen ahí, ver, pero me llevaré esta galletita más. Pero este chocolate más llevaré por si acaso. ¿Eh?
estos dulcitos también, me llevaré estas papitas fritas más. O sea, tenías que llevar dos cosas y terminas llevando a tu casa más de 20 cosas. Entonces, justamente tiene una intención de mercadeo. Lo propio pasa con las jugueterías. Las jugueterías, ¿habrán dado cuenta ustedes que las jugueterías, generalmente, los peluches más grandes se encuentran en la parte de abajo? Los acomodan en la parte de abajo. Es una estrategia también de lo que es el mercadeo. ¿Para qué? Para que el niño vaya y diga, ¡qué lindo peluche! Sí, qué lindo peluche. Y ustedes saben que los peluches siempre tienen un poder adquisitivo bastante alto o son bastante caros. Y de esta manera compran, se agarran y el niño nunca más lo suelta. Entonces todo tiene una intención. A eso se refiere lo que es el merchandising. Y por último, la propaganda. ¿Ok? Esta propaganda, como les indicaba, hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado el momento que estamos trabajando con propaganda. La propaganda se utiliza más que todo para marketing político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya les había indicado la diferencia. O sea, la publicidad está con su intención netamente de vender el producto, de comercializar el producto, de comercializar el servicio. En cambio, la propaganda tiene esa tendencia de cambiar algún chip aquí en la mentalidad de las personas. Ataca más que todo a las ideologías de las personas. ¿Ves? Por eso que es utilizada bastante en temas de marketing político. ¿Han visto alguna vez este tipo de propaganda? ¿Esa imagen? ¿Sí? ¿Alguien sabe de dónde sale? ¿Cuál es la historia? ¿No? Es de la Westinghouse Electric, ¿no? En Estados Unidos, en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que había pasado? Que obviamente los varoncitos habían ido a la guerra a dispararse entre ellos. ¿A mando de quién quedaba los países? A mando de las señoritas. ¿No? Las mujeres se quedaron justamente a mando de los países y en Estados Unidos no fue la excepción. Y bueno, la Westinghouse Electric, que es una empresa legendaria en temas de... Fue una de las primeras empresas incluso que distribuyó electricidad de manera masiva. Trabajó con Nikola Tesla, esta empresa. Sacó esta propaganda indicando que nosotros podemos, decir, ¿no? O sea, las mujeres al poder. ¿Sí? Para, obviamente, animar, motivar a lo que era el sector femenino para... el tema de lo que es lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Muy bien. Veamos algunas publicidades creativas. ¿Sí? Por ejemplo, esta de acá. ¿No? Esta de Kit Kat, ¿no? Que es bastante interesante, bastante bonita. Es el, ¿no? El asiento y miren, ¿no? Ustedes saben que el Kit Kat es un chocolate, ¿no? Entonces, lo han pintado de esa forma y parece una barra de chocolate, ¿no? Esto es netamente debajo de la línea. Este que también es interesante, si quieres tomar tu Coca-Cola, tienes que subir la escalera, ¿no? Bastante creativo lo que es este tipo de gigantografía. McDonald's, en Estados Unidos, que en un paso de cebra pintó las papitas, ¿no? De color amarillo y, bueno, también el logo de McDonald's. Acá a nivel Bolivia está legislado esto, ¿no? Por los diferentes municipios, ¿no? Los municipios no dejan que hagas esto en las calles. Es delito, por si acaso. No puedes hacerlo. Tienes que pedir un permiso especial. De Durex me encanta. Levantar la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar de esta empresa de Durex? Dos. Bien. Es bueno siempre la inocencia en las personas. Eso me alegra a mí que no hayan escuchado hablar mucho de esta empresa de Durex. De todas formas, les dejo ahí un poquito picados. Bueno, ya, de hecho, Durex es preservativos. ¿De acuerdo? Y acá bajito dice Durex XL. Entonces, se van a dar cuenta, pues, ¿no ve? Pero es bastante discreto, ¿se dan cuenta? Bastante discreto. Entonces, les dejo a su imaginación. Es bueno siempre colgarse muchas veces de la historia que llevas, ¿sí? Para hacer marketing, ¿no? Muchas instituciones educativas a nivel Bolivia lo están haciendo. También en un momento lo hizo Adidas, y aquí indica que Müller, en el año 1972, este gran futbolista ya lo utilizaba, y actualmente Leo Messi lo utiliza, ¿no? Siempre haciendo historia. ¿Qué más? Este es genial, es uno de los que más me encanta. Pedigree, miren, solamente el pesito, la galleta y punto, se acabó.
Así es, eso es publicidad creativa, no necesita de mucho texto. El minimalismo está hoy en día en boga, está muy de moda el minimalismo en lo que es la publicidad. ¿Qué más? A veces también es bueno. Levantar la mano quienes han consumido este producto, Chupa Chups. ¿Ya no ve? Claro. Ahí dice, Chupa Chups, it's sugar free, libre de azúcar, dice. Pues como es libre de azúcar, ni a las hormigas les gusta, pues, obviamente. Genial, ¿ve? Sí, así de sencillo que sea una publicidad. Eso también es interesante, ¿no? Ahí está Matsushita Electronic, Panasonic. Aprovechando un poco el tema de los cables. Nuevamente Durex, ¿no? En las Olimpiadas. Ah, esta es una óptica de España, ¿no? Ustedes saben que Van Gogh tenía esa tendencia, ese estilo de hacer este tipo de pinturas así medio bozosas. Entonces tú te colocas el óptic y ya vas a ver muy bien. Se dice que ese es el autorretrato de Van Gogh, ¿no? Entonces vas a ver muy bien de esta manera la pintura. Nuevamente Pedigree, ¿no? Adopta un perrito, ¿no? Para no estar solo, para hacerte la vida feliz. Este sí es genial. Orion, pese a ser una empresa de Estados Unidos, ¿no? Que está dedicada en el rubro de los telescopios, dice, a 200x ves la luna. ¿Sí? Aumentas tu telescopio a 400x, ya ves la bandera de Estados Unidos. Aumentas a 800x, ves que la bandera de Estados Unidos dice, Made in China, ¿no? Así de interesante esta publicidad. Volkswagen, como saben, esas son las famosas petas de Volkswagen, ¿no? Si quieres precisión, parqueo y obviamente la durabilidad de este tipo de autos, entonces se demuestra con solamente estas imágenes. Genial. Nivea Night, Nivea Noche. FedEx, un servicio de courier de FedEx. ¿Se dan cuenta cómo solamente con imágenes? No es necesario colocar texto. Swips, que es agua carbonatada, es agua con gas. Ariel. Simple, ¿no? Así de simple. Heinz. Aunque Heinz está con un tema igual que el caso de Gloria acá a nivel de América Latina, debido a que encontraron que el producto, la salsa de tomate, no es ni el 20% tomate. Está en un proceso judicial ahí, señores. No, pero interesante, para decir que es tomate y le está saliendo los ojitos. Esto, si no me equivoco, es Reebok. Errores, también tenemos errores. Nada siempre es bueno, ¿no? Nada siempre es al 100% efectivo. Aquí, miren, por ejemplo, ¿qué errores tiene acá esta publicidad? ¿Qué errores denota? ¿Los zapatos del niño? Los zapatotes que tiene este changuito, ¿no? Fue tremendo zapatotes ahí, no sé, y miren sus rodillas, miren sus pies. Entonces, siempre hay errores. Siguiente. Uf, esto sí que es. ¿De qué creen que es esta publicidad? ¿De qué se imaginan? ¿Qué se les ha venido a la mente cuando la han visto? Lencería. Lencería, ¿no? Bueno, sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ha venido a la mente? Algún producto para la silueta, ¿no? Para la cintura. Ahí está, ¿ve? ¿No? O sea, claro, es de hecho. La información en realidad, es, en el marketing digital, por ejemplo, tienen que dártela en 30 segundos. No tienes que pensar. Si piensas más de 30 segundos, cerrá la página web, cerrá, busca otra cosa. ¿Sí? No vas a encontrar la información. Es el tiempo por medio que está establecido en un librito que de un autor que dice I don't my think, no me hagas pensar, dice, ¿no? Un librito bastante bonito. En realidad es de carteras. Y además, miren, la silueta de acá de la señorita está totalmente cualquier cosa, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? Formosa, Argentina. ¿Qué errores encuentran ahí?
No, en las manos, ¿no? Cuatro sí, dedos. Cuatro dedos extraterrestre, aparte no parece que estuviera agarrando la computadora. Está súper montada. Exacto, ve. Una serie de errores que cometen en publicidad. Acá. Uno de los pies es más grande que el otro. Sí, como dice Melissa, ¿no? Aparte no tiene pies. Exacto, no hay un pie, de lo pasa, se ha extraviado un pie, acá este pie es de la niña o es de él, no se sabe, ¿no? También no está. Sí. Pero bueno, esto también es horror. Pantene, probé, no lo corté. Repáralo al instante. Instante. La acento. Instante. Los dos gramaticales ortográficos. Y por último, no sé de qué. ¿Alguien se animaría? Nadie, ¿no? No. Nadie se animaría. Un avión que es. Demasiado. Claro. Posible. Y entonces también hay errores. Ah. Saben un poquito de inglés, han entendido, ¿no? Es de Starbucks. ¿No? Sucks, apesta, dice, ¿no? Ok. Son las 21:00. Vamos con su desafío 4. Y les voy a dejar con este desafío. ¿Sí? El desafío 4 consiste en lo siguiente. Tienen que entrar a este link. ¿De acuerdo? Tienen que entrar a este link, a tesmos.com, a ese número. Y el código de acceso es ese que ustedes están viendo ahí. Se los voy a compartir acá en el chat del Zoom para que ingresen. ¿Dónde está? Y tienen un tiempo determinado de 10 minutos. No es necesario que envíen nada al módulo. No es necesario que envíen nada. Pero sí es necesario que coloquen ahí su nombre completo cuando le solicite. A todos. Ok, ahí está. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bien. Entonces les voy a dejar con eso, con su desafío 4. Es un pequeño cuestionario de unas 10 preguntas. Les decía, si es que han revisado los videos, si es que han revisado el material que les he dejado, 2 minutos van a demorar en llenarlo ese cuestionario. Ni 2 minutos, 1 minuto será, pues que van a tardar en llenarlo. Nuevamente les repito, no es necesario que envíen nada al Moodle, solamente que ustedes ahí coloquen su nombre completo, nada más. Una vez que coloquen su nombre completo, empiezan a llenar el cuestionario. ¿Ok? Bien, adelante por favor, voy a estar en línea, terminan, me dicen, ya está, ya ha acabado y nos vemos el día de mañana. ¿Okay? Adelante por favor, pueden llenarlo. Una vez que termine, me indica, por favor, me indica para que corrobore acá en la herramienta que está su nombre y ya se pueden desconectar.
Está sencillo, son 10 preguntitas. ¿Alguien ha terminado? Nada. Tengan mucho cuidado al responder. Cuando responden, no hay vuelta atrás. Tienen 3 minutos más. No hay ni un enviado. Tengan mucho cuidado que el momento que ha iniciado la herramienta cuenta 10 minutos exactos. Pasan los 10 minutos, se cierra la herramienta y solamente envía con las preguntas que han respondido. ¿Listo?
Luis, a ver, veamos. Ah, ya tenemos dos personas. Ya tenemos a Luis, ya tenemos también a Vanessa. No voy a decir sus notas, tranquilos ustedes. Es confidenciales. Y me olvidé colocar el nombre. Ese es un gran problema. Sí. Ya acabo de enviar. Tengo re mal nombre. Sí, ahí está. No. Hay justamente uno sin nombre. Ese es mío. Hay dos que no voy a decir la... ¡Uy, no! ¿Qué ha pasado con estas notas? Lo he llenado rápido, ¿no? Pues, teníamos siguiente tantos. Desafío que he ganado, prácticamente. No voy a decir, obviamente, las notas, pero siguiente desafío que he ganado, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos prácticamente, creo, a todos. 1, 2, 3, 4, son 5. 5 personas. ¿Quién está faltando? Ya está Melissa. A ver, está Daniela, está Luis, está Melissa, está Tess Moss, que justamente es, si no me equivoco, Ariel. Y está Vanessa. Falta Williams. Falta. Sí, falta Williams. Falta Esther. ¿Terminó Esther? Sí, ya lo envié. ¿O no? Esther, ahí está, Esther. No, también. Sí, definitivamente. No lo diga en público, Lizer. Definitivamente gané este desafío. Yo les dije que les tenía preparado una sorpresa acerca del material que he publicado en el Moodle. Bien. Segunda oportunidad. Mañana tenemos otros desafíos. Ahí tienen la oportunidad de reivindicarse. Así que, no sé, estudiarán toda la noche a Philip Kotler, leerán libros, no sé, no sé cómo harán. De acuerdo, ya está con el desafío 4. Mañana terminamos. Mañana vamos a hablar un poquito ya de lo que es el análisis empresarial. ¿Sí? Vamos a hablar de dos herramientas para terminar en algún punteo de lo que es el tema de un plan estratégico de marketing y algunas técnicas más, y con eso colocamos fin a nuestro módulo. Ha sido un gusto, linda gente, volver a verlos por este medio. Espero que tengan buen descanso. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muy bien. Igualmente. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos mañana. Buen descanso. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.